Muy buenas tardes a todos. Un saludo muy fraterno a la comunidad de secundarias técnicas. Somos la escuela secundaria número 57 y aquí está Liam, está Alan, Adriana, Priscila, Benjamín y Carla. Vamos a, bueno, ellos van a dar una descripción de lo que es ser técnico en nuestra escuela. Ok, muy buenas tardes, es un placer estar aquí. Yo me llamo Lía Romina Velázquez Hernández, represento al taller de ofimática y vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 57. Como represento el taller de ofimática, ofimática viene de tecnología aplicada a la oficina. Aquí un poco de lo que vemos es historia de las computadoras o de diferentes tecnologías o algunos aparatos electrónicos. Y en esto incluye varios programas como Word, Excel y PowerPoint. Cada uno tiene una función muy importante, ya que estos se utilizan en empresas. Y por ejemplo, en PowerPoint se utilizan para hacer videos o algunas presentaciones, y estos ahorran papeles o alguna otra cosa. En Excel se pueden hacer cuentas, nóminas y otras tablas. En Word se pueden hacer resúmenes y formatos, trípticos, tesis, entre otros. Y estos se pueden personalizar conforme llevan algunas cosas. Como dije anteriormente, se pueden personalizar. Entonces se utilizan diferentes fuentes. Ahora mi compañero Alan les va a explicar un poco de su taller. Muy buenas tardes, mi nombre es Alan Alducín Cisneros. Como anteriormente se dijo, venimos de la Escuela Secundaria Técnica número 57. Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Yo les voy a hablar de lo que viene siendo en general el taller de carpintería e industria de la madera. En el taller de carpintería e industria de la madera, pues como su nombre lo dice, trabajamos con maderas, esa es nuestra materia prima principal. Claro que utilizamos también otro tipo de herramientas o maquinaria, alguna pesada, otra es un poquito más básica. En nuestro taller de carpintería creo que trabajamos lo que se llama disciplina, constancia. Creo que esos son nuestros valores más importantes dentro del taller. La disciplina nos ayuda mucho en cuanto a otro tipo de materias. También estar ahí en el taller de carpintería nos hace desarrollar una habilidad que se llama habilidad espacial para otro tipo de materias, geografía, matemáticas, sobre todo ese tipo de cuestiones, ya que la habilidad espacial, por ejemplo, si a mí me piden un mueble en carpintería con diferentes medidas, la trabajamos y antes de hacer el trazo en una hoja isométrica, que es la que utilizamos, yo ya me lo imaginé, de qué tamaño va a estar, sus dimensiones, etcétera. Entonces, eso nos puede ayudar mucho en la cuestión matemática, geometría, lo que es geografía. En general, nos regimos bajo un organigrama que es materia prima, desde traer la madera, cortarla, hasta pasarla por las máquinas. Tenemos, me parece que en todas las tecnologías nos basamos en lo que es, en primer año de secundaria, la producción artesanal. ¿Por qué artesanal? Porque, por ejemplo, en el taller de carpintería utilizamos herramientas muy básicas como lo es el martillo, el serrucho de costilla, la lija, muy básico, y todo es manualmente. Esos son nuestros primeros productos. En segundo año de secundaria realizamos lo que es la producción industrial, en la cual utilizamos máquinas para sacar productos en serie. No son detallados, es como comprar algún refresco, pues todos son iguales dependiendo de la marca que sea. Entonces, todo lo hacemos en base a nuestras máquinas y los productos salen de igual tamaño o de la misma forma. En tercer grado utilizamos lo que es la producción de innovación. ¿A qué se refiere con innovación? A tener creatividad al momento de hacer nuestros productos. Si voy a hacer una mesa y le quiero poner un espacio para un vidrio,
es mi creatividad, es mi producto, entonces yo decido lo que quiero hacer. Eso nos desarrolla muchísimas habilidades, espacial, la creatividad. Aparte, creo que en mi taller, en general, la creatividad mexicana es bastante diversa, entonces creo que es lo que nos representa como México, como los talleres de tecnología, que son muy importantes para poder desarrollar habilidades y poder, sobre todo, resolver problemas en la vida cotidiana. Eso es lo que nos ayuda más. La tecnología nos ayuda a resolver problemas en la vida cotidiana. Bueno, en general, esto es mi taller. A continuación va a hablar mi amigo Benjamín y mi compañera Carla del taller de mecánica. Hola, buenas tardes. Este es un placer estar aquí con ustedes acompañándolos. Bueno, ahorita yo voy a hablar sobre qué es el taller de mecánica automotriz, representando a mis compañeros. Lo que básicamente se dedica a mecánica automotriz es a brindar un servicio a la comunidad. Mecánica automotriz se basa en lo que es el movimiento de los objetos, ya sea que, como ven, el motor contiene muchas partes metálicas en movimiento, ya sea como la caja de cambios, el motor, la cilindrada, en este caso sería también las llantas, el movimiento de las llantas, el de los discos y todo. También vemos lo que sería, también como dijo el compañero Alan, casi todas nuestras herramientas son manuales, una que otra es hidráulica, como ya serían las llaves, las pinzas, los desarmadores, los martillos, para aflojar una llanta, la llave de cruz, todo eso se utiliza manualmente. Que sería la herramienta, le delegamos una función, ya sea las pinzas para aflojar un tornillo, un sensor que está muy apretado, que está fuera de nuestra capacidad, la llave igualmente para aflojar las llantas, un birlo, un tornillo, etcétera. Ahorita le voy a pasar con mi compañera Carla para que les dé una explicación de qué hacemos en todos los años y cómo va nuestro transcurso de innovación. Buenas tardes, mi nombre es Carla Yasmín Saínos Monroy. Yo de igual manera represento al taller de diseño y mecánica automotriz. Nosotros igual trabajamos con tres niveles de producción. La primera que vemos es artesanal, la segunda es industrial y la tercera innovación. En primer año vemos todo el concepto de artesanal, no solo vemos como algo que se hace a mano, vemos todos los conceptos que lleva, o sea, sabemos que un producto artesanal es hecho a mano, es hecho a base de las posibilidades que las personas lo hacen. Un producto industrial se hace a base de maquinarias, ya un poquito más elevado el asunto y la tecnología se implica más. De hecho, en una secundaria técnica, esa es la meta, saber implicar la tecnología con las técnicas ya de anteriormente a través de la historia que se han ido progresando. Y nosotros, a pesar de que sabemos que un automóvil es un muy buen medio de transporte, es muy conocido, sabemos también que lo podemos utilizar muy bien como una herramienta para ayudar al medio ambiente. Entonces, también en nuestro taller nos enseñan a tener conciencia sobre eso y saber cómo ser un buen conductor, todo lo que implica tener un auto, cómo tratarlo y saber dónde tienen que continuar sus desechos. Ya sabemos que los automóviles se manejan con gases y tienen gasolina y todo eso, entonces todo eso afecta al suelo de la tierra y afecta al medio ambiente. Y bueno, a continuación mi compañera Priscila les va a hablar sobre su taller. Buenas tardes, mi nombre es Priscila Guadalupe Pérez Vara. Vengo representando a mis compañeras del taller de industria textil y confección del vestido. Como bien su nombre lo dice,
Trabajamos lo que es en prendas, telas y todo lo que tenga que ver en cuestión de confección. En primer año trabajamos lo que es la área artesanal. Realizamos blusas y que nosotras mismas bordamos a mano. Con eso lo que nos quieren dar a entender los maestros es el trabajo que hacen nuestros artesanos mexicanos al momento de realizar cada prenda, las cuales nosotros encontramos o en estados o en el mismo Distrito Federal. En segundo año vemos producción industrial, hacemos trajes sastres y vestidos de gala y estamos en proceso de un vestido a base de circuitos eléctricos. En tercer año vemos innovación. En tercer año diseñamos vestidos o prendas que ayuden a resolver problemas que actualmente se encuentran en nuestro alrededor. Ahora le paso el micrófono a mi compañera Ariadna. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ariadna Esperanza Rivera Rentería. Vengo representando al taller de diseño de circuitos eléctricos y pues lo que hacemos nosotros en taller sobre todo es toda la clase de... pues lo que vemos en electricidad, como los amarres, circuitos eléctricos, instalaciones eléctricas de una casa completa. En el proceso artesanal vemos todo lo que son los amarres, cómo son y cómo se hacen. En el proceso industrial trabajamos en equipo, lo cual nos ayuda demasiado. Y pues nos dividimos en las áreas, ya sea que uno se divida al área de la recámara, al área del baño. Sabemos que ya en segundo grado ya nos tenemos que aprender de memoria qué cables, qué conductores y qué amarras tenemos que hacer, si van apagadores o contactos. Y en tercer grado hacemos lo de innovación, que es mejorar un producto. Y pues ahorita les voy a presentar un proyecto que hicimos en este grado, que se llama un motor experimental, que trabaja a base del magnetismo. Tanto el estator como el rotor, este es el rotor, el que está girando, no sé si lo ve a la cámara, y este es el estator. Al momento, estos dos son electroimanes, entonces al momento de que ejerce una fuerza de atracción y de repulsión, eso ejerce un movimiento continuo. Entonces al momento de que los alambres, no sé si esos alambres, toquen las láminas de lata, esto va a ejercer que se produzca electricidad y prenda el foco. Entonces lo voy a poner a funcionar. Así es como funciona un motor experimental. Las chispas son normal porque es el contacto con las latas. Entonces es un proyecto demasiado divertido. Bueno, ya pudimos observar aquí los chicos que nos vienen a presentar sus las cosas que hacen en cada laboratorio de su escuela, chicos. Bueno, veo que cada uno de ustedes les gusta en el laboratorio en el que están, porque escucho que no solamente es la información que sus profesores les pueden brindar a ustedes, sino que realmente lo llevan a la práctica, ¿sale? Lo llevan a la práctica y que realmente les gusta lo que hacen, ¿no? Por ejemplo, en el taller de carpintería, ¿alguien me puede...? ¿Quién? ¿Tú? Del taller de carpintería, ¿recuerdas alguna otra cosa que hayas realizado que te haya llamado la atención? ¿Qué más te haya gustado? Me acuerdo que en primer año hice un reloj que, bueno, creo que marcó toda mi estadía en carpintería porque fue lo primero que hice después de haber tenido que buscar una escuela en donde quedarme. Entré un poco después, entonces yo llegué tarde al taller de carpintería, empecé un poquito tarde, entonces tuve que ponerle demasiado esfuerzo para poder terminar ese reloj. Y bueno, siendo el primer producto que utilicé o que realicé, lo hice lo mejor que pude yo, empezando a aprender lo de las técnicas, empezando a conocer la tecnología. Y eso está perfecto, ¿no? Porque no solamente lo llevas a la práctica, sino que, por ejemplo, ahorita que nos estás explicando, nos estás diciendo, te queda como que la anécdota y una gran enseñanza, ¿verdad? Sí, así es.
Tú me comentas que vas en ofimática. En ofimática, ¿recuerdas algún proyecto o alguna actividad que te haya gustado más hasta ahorita? Sí, claro que sí. Uno de ellos fue, por ejemplo, unos videos que estábamos haciendo en PowerPoint. Se supone que teníamos que poner unas imágenes sobre... Teníamos que hacer un video de la historia de la computadora. Entonces, lo que más me gustó fue diseñar, poner música y también diseñarlo a mi manera. Eso ha sido una de las cosas que más me ha gustado. Y otro también podría ser que me gustó mucho, sería cuando hice una redacción sobre qué quiero hacer en mi vida en Excel, porque la verdad fue algo que me hizo reflexionar qué quiero realmente para mi futuro y qué es lo que voy a hacer y qué herramientas tengo hasta ahora y con qué me voy a preparar. Y bueno, ¿te gustaría seguir como que estudiando un poquito más esto que es de ofimática y computación, ese tipo de cosas? Sí, realmente sí, porque siento que la tecnología, más como los sistemas operativos que empezamos a utilizar, se van a utilizar mucho en este futuro, porque en sí estamos en una época en donde innovamos mucho la tecnología, entonces siento que la vamos a utilizar mucho en un futuro, no muy lejano. Muy bien, bueno, tienes mucha razón en lo que nos dices, porque como que día con día y ahora en la actualidad casi todo son redes sociales, es tecnología, sí. Y la tecnología nos va a seguir arrebasando, uh-huh. Y van a salir muchas cosas nuevas y qué padre que tú estés interesada por aprender un poco más de ello. Sí. ¿Sale? ¿Alguien, chicos, me puede comentar dentro de sus laboratorios algo que les haya gustado más, una anécdota, algún proyecto? Tú, por ejemplo, que nos presentaste este proyecto, está muy padre, la verdad, y a veces estás de acuerdo que anteriormente como que a las chicas como que no era tan fácil verles en este tipo de laboratorios y ahora es como que algo muy bonito, ¿no? Porque ya sí, incluso es. Las mujeres se pueden no solamente empezar a desarrollar este tipo de habilidades y actividades, sino que realmente es una enseñanza e incluso ahí puede ser salen hasta las ingenieras. Sí. Pues uno de los trabajos que más me gustaron fue la instalación eléctrica de una casa completa. Trabajamos ese día en equipo, fue en segundo grado, y pues recuerdo claramente cómo nos organizamos, cómo nos fuimos dividiendo cada sección, y pues algo que me encanta es este taller, la verdad. Me divierto demasiado. El día que hice el examen para entrar al taller, pues la verdad me interesó demasiado porque mi papá sí sabe de electricidad. Yo lo acompañaba a sus trabajos y pues me divertía verlo hacer los amarres, porque para aislar amarres necesita una técnica. Entonces, pues no sé, esas son las cosas que más me motivaron, trabajar también en equipo. Y pues trabajar en motor experimental es uno de los proyectos que también más me gustaron, porque pude ver de lo que soy capaz y pues es todo lo que podría decir. Bueno, aparte de este proyecto que nos acabas de presentar, ¿recuerdas algún otro que hayas hecho o como cuánto tiempo fue que te llevó a realizar este proyecto que nos estás presentando? Este proyecto, yo duré tres clases máximo. Otro proyecto que hicimos en segundo grado fue un proyecto libre que nosotros teníamos que investigar quién lo hizo, cómo lo hizo y las técnicas, la historia del proyecto. Yo hice, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo de mi proyecto, pero hice muchísimas cosas. Hice una lámpara, hice un electroimán, un motor eléctrico, el cual es muy divertido y muy entretenido. Y está muy padre, ¿no? Porque como tú misma lo estás diciendo, o sea, tú solita ya realizas, por ejemplo, que es una lámpara, ¿no? O sea, ay, tengo ganas de hacer esto para mi cuarto, o sea, ya no tienes que decir, ay, oye, hermano, ay, oye, papá, ayúdame. O cualquier cosa que surge en tu casa y dices, ay, luego a veces como que siempre es necesario el apoyo de un hombre, pero, sí. Por ejemplo, tú puedes agarrar, ay, no, mamá, yo lo arreglo, ¿no? Uh-huh. Fácil, ¿no? Exacto. Sí. Y está muy padre. Chicos, ¿alguien más de ese lado nos quiere compartir algo o una actividad dentro de su laboratorio que recuerda? Recuerden que les haya gustado mucho. Bueno, en industria recuerdo que en primer año y en tercero hicimos una blusa. La de primer año fue una blusa artesanal y con esa muchas de nosotras nos dimos cuenta
el gran trabajo que hacen nuestros artesanos mexicanos al momento de realizar cada prenda. Y nosotros cuando vamos a lugares como turistas y vemos algo, el artesano te da un precio y tú le dices que baje el precio y así, pero es que no nos damos cuenta del gran trabajo que hacen al momento de realizar cada prenda. Por ejemplo, la blusa artesanal que nosotros hicimos, todo lo tuvimos que hacer a mano, desde el bordado hasta el momento de tejerlo y luego ensamblarlo. Todo fue a mano y sí, fue un trabajo muy laborioso. Y así todas nosotras nos pudimos dar cuenta del trabajo artesanal que tenemos en nuestro país y nunca nos hemos dado cuenta. Yo creo que independientemente de que sea o haya sido laborioso, a ustedes como alumnas y al ver y realizar este tipo de actividad dentro de tu laboratorio, te queda una satisfacción de haberlo hecho y haberlo logrado, ¿no? De ver tu trabajo terminado y de decir, wow. O sea, qué trabajo a las personas que se dedican realmente a este tipo de acciones y actividades, y que yo lo estoy haciendo y que, bueno, estás valorando el trabajo ya no solamente de esas personas, sino que ya sabes lo que cuesta, ¿no? Sí. Chicos, ya estamos casi a punto de terminar el programa. ¿Alguien más de los chicos de por allá nos quiere compartir algo? Como estar aquí mis compañeras compartiendo algo, yo estaba... como dice mi compañera, en equipo estábamos trabajando sobre un proyecto de un carro pero eléctrico. Sí fue un poco laborioso, tanto como unos compañeros ponían el motor, otros armaban lo que es la, pues sí, los sí, el chasis y las partes eléctricas para que el carro funcionara. Una de esas cosas es que hicimos una competencia con todos los del grupo. Un día nosotros estábamos compitiendo, nos tocó contra otro niño, nuestro carro se deshizo, se estrelló, porque no nos habíamos puesto bien de acuerdo. A la siguiente competencia lo pudimos mejorar un tiempo, como dicen aquí, el de tiempo de innovación, lo pudimos mejorar tantito para que el carro funcionara mejor que antes y poder... pues pensar o tener un poco de conciencia que ya no nomás los carros son que te transporten y ya no, también el carro tiene un sentido, no sé cómo explicarlo, ya no, el carro no tiene que contaminar, ya como dicen, la tecnología va avanzando mucho, el carro muy pronto puede ser eléctrico, como hoy en día ya sacan unos que otros, ya no te fijas tanto en que te transporte, sino ya te das un poco más de conciencia de qué es el medio ambiente. Bueno, como dices tú, las cosas van avanzando y como dices, también no solamente es trabajo individual, sino también dentro de sus laboratorios los enseñan a trabajar como equipo, ¿no? Para que ustedes vean el apoyo y la colaboración de cada uno de sus compañeros y así vean que a veces proyectos que se hacen en equipo y si realmente sabes hacerlo y trabajar y todos ponen apoyo, creo que puede salir un excelente trabajo, ¿no? Sí. Bueno, chicos, profesor, ya estamos cerrando el programa, pero por favor, ustedes, profesor de... De Laboratorio de Computación, Tecnologías. Ok, ¿y usted qué nos puede comentar al respecto acerca de no solamente de su laboratorio, sino de los laboratorios que imparten dentro de esta escuela? Pues bueno, número uno, yo creo que algo característico de secundarias técnicas es la creatividad, las ganas de innovar, tienen mucha motivación, por lo general siempre, la mayoría de los alumnos busca ir más allá, y es lo que queremos. Por ahí comentaban el uso de las nuevas tecnologías para beneficio del medio ambiente, es algo que en un proyecto a no tan largo plazo se va a ir trabajando con precisamente el taller de electricidad, taller de mecánica. Los problemas que ha tenido nuestra sociedad aquí en México, una gran ciudad, precisamente es la contaminación. En nuestra escuela hemos trabajado ya algunas veces con medios que no contaminan, utilizamos todo reciclable, la mayoría de productos que tenemos en la escuela se reutilizan, y pues yo estoy muy contento de ver a los alumnos expresarse de esta manera, de ver que en realidad están haciendo algo y están aprendiendo algo y tienen esas ganas de aportar algo tanto a su escuela como a su comunidad,
como a sus padres, y muy contento. Bueno, chicos, ya, gracias, profesor. Ya escucharon a su profesor y, bueno, yo creo que no nada más como profesor, les dan ustedes a ellos la satisfacción de que realmente demuestran su entusiasmo y el interés por todo esto que realizan, sino ustedes también se sienten satisfechos con todo lo que ustedes están aprendiendo. Y, bueno, chicos, les doy las gracias por haber venido, por habernos compartido ciertas actividades y conocimientos de sus laboratorios de la escuela. Y, bueno, yo me despido. Yo soy Leslie Flores. Les doy un agradecimiento por acompañarnos el día de hoy en este programa de Nuestros Alumnos, donde ellos son las estrellas. El día de hoy estuvieron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 57. Con ganas, chicos, los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 57. Ya los escucharon los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 57 y espero que no sea la última vez que nos acompañan en este espacio, y las puertas, profesor, tanto ustedes, chicos, están abiertas para que vengan cuando ustedes quieran. Muchas gracias. No me puedo ir sin dar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. Nos vemos el día de mañana y recuerda que EGESTV te ve aprendiendo. Adiós. Oye, ¿y cómo es tu novio? Ah, a veces es lindo, es tierno, solo que pues cuando le sale su lado mala onda, es celoso, agresivo, es otro, ya no sé qué hacer. Actúa, no dejes que te haga daño, pide orientación y ayuda, por una vida libre de violencia. Gobierno de la República.